Hola, en el webinar Identificando oportunidades de turismo interno, exploramos la aplicación de Turismo In a un hotel. Pero ¿cómo puede una agencia de viajes también usar Turismo In para identificar oportunidades de negocio en el segmento de turismo nacional? Veamos. La agencia de viajes Cusco Original tiene más de 10 años en el mercado ofreciendo tours a medida del cliente y viajes convencionales que respeten las costumbres y culturas locales. Su mercado tradicional está compuesto por turistas extranjeros. Aunque le va muy bien, el gerente percibe que hay oportunidades en el mercado nacional y desea desarrollar más el negocio. Su tarea es identificar oportunidades y demostrar su potencial de negocio para que pueda tomar una decisión. Lo primero que podemos hacer es revisar el perfil del vacacionista nacional. Allí podemos identificar las principales ciudades emisoras de vacacionistas y las regiones que visitan. Por ejemplo, Cusco está en octavo lugar, captando el 5% de las preferencias de viaje. En segundo lugar, ingresamos al perfil del vacacionista nacional que visita Cusco e identificamos allí el perfil demográfico y socioeconómico del viajero. Vemos en este caso que es mayoritariamente femenino, de edad promedio 37 años, estado civil, casado o en pareja, nivel socioeconómico A y B y grado de instrucción superior técnica. Observamos también que sus principales motivaciones de viaje son descansar, relajarse y conocer nuevos lugares, y su gasto promedio por persona por viaje es de 1.005 soles. Es importante mencionar que estamos señalando aquí las principales tendencias de cada sección, pero en realidad también tenemos información que nos dan indicaciones de otros segmentos que pueden ser atractivos o interesantes de explorar, como por ejemplo aquellos que viajan para salir con las familias, el 18%, los que viajan con niños, familias con niños, otro 12%, siendo esto, como dije, también indicadores de que hay oportunidades de negocio en otros grupos de viajeros. Finalmente, continuando con la descripción del perfil del segmento, identificamos que este prefiere quedarse en alojamientos pagados, le gusta visitar sitios arqueológicos y viaja en cualquier mes del año. Tenemos aquí entonces un montón de información. ¿Por qué es importante lo que acabamos de ver? Es importante porque nos permite realizar un perfil del segmento y a partir de ahí priorizar su desarrollo y acciones comerciales que nos permitan captarlo. Recordemos que el caso que estamos analizando se refiere a una agencia que está explorando la existencia de oportunidades de negocio en el mercado nacional. Con el análisis realizado podemos concluir lo siguiente. La agencia de viajes Cusco Original pudo descubrir que el 5% del vacacionista nacional visita Cusco, representando esto unos 70.000 viajeros potenciales. Mayoritariamente proviene de Lima, 84%. Es del nivel socioeconómico AB, 56%. Su gasto promedio es 1.005 soles. Viaja en pareja, amigos o familiares sin niños y está motivado por el tema cultural, urbano y compras. Todos estos factores alineados con la propuesta de valor de la agencia. Nótese además que en este caso, el gerente de la agencia también elabora un objetivo comercial, que es captar el 5% de este segmento que les podría representar 1.300.000 soles al año de ingresos adicionales. Interesante el caso y que vale la pena repasar antes de cerrar los pasos que seguimos. Primero, ingresamos a Turismo In y revisamos el perfil del vacacionista nacional. Segundo, revisamos Tips Cusco, esa sección que nos da la información específica del viajero nacional que visita Cusco. Revisamos además en la biblioteca si había reportes especializados para Cusco. Analizamos la información cuantitativa y cualitativa que teníamos disponibles, perfilamos el segmento y elaboramos una conclusión. De esta manera, tenemos el caso resuelto. Próximamente lo que vamos a hacer es ver la aplicación de Turismo In para la tour operación.